dispuesta a grabar esto ahora mismo. Hola a todos, no, es que no voy a hacer ni la introducción, pero bueno, hoy, bueno, se acaba como el viaje a Cali y hoy me voy a Javier. Estoy muerta porque literalmente no he dormido nada, o sea, ayer salimos por una discoteca y claro, nosotros pensábamos que iba a haber 80 taxis a la salida y no, no había 80 taxis. Estuvimos 2 horas y media esperando un fucking taxi, casi no llegó el BlaBlaCar, porque claro, he tenido que ir hasta Málaga, ahora estoy en Málaga en el aeropuerto. Nada, embarco en media hora o así. Pero claro, yo estaba en Cádiz, entonces tuve que pedir un BlaBlaCar que me trajera a Málaga. Bueno, un rollo. Y nada, ahora ya estoy aquí en Málaga. Acabo de comer una especie de cosa vegetal extraña, como de pollo. Bueno, no puedo, tengo una resaca. O sea, resaca no, porque no me decía activa. Pero yo creo que va a llegar una hora que voy a estar muerta. En plan, voy a llegar a Javea con mis amigas y voy a estar. O sea, es que bueno, voy a ser la última en llegar porque llego como a la... voy ahora a Valencia. Y llego a Valencia como a las 4 menos cuarto o algo así. Y nada, luego supuestamente viene a buscarme un BlaBlaCar con el que hablé. No sé nada más de él en el día de hoy, no me ha hablado. Pero bueno, espero que me recoja y me lleve a Javea. Ya sería con my girls. So, eso es todo. Os iré informando del... Me he encontrado en mi puerta de embarque, estoy camino a ella. Mi pelo está fatal. Me doy asco actualmente. Estoy muerta. No he grabado nada. Voy a grabar la reacción esta. ¡Hi! Uy, perdón. He llegado al apartamento. Viva. Ahí está Mariaje. Ahí hay Nara. Y Martina está por allá y las demás están haciendo la compra. Dios, estoy feísima. Estoy muerta, os lo juro. Mirad qué chulo el apartamento. Este es el salón. Luego os hago un house tour. Ahora voy a cargar el móvil. Buah, es que estoy como sudada. Bueno, no sabéis mi historia con el hombre del BlaBlaCar, majísimo. Yo no me iba a venir a buscar porque me perdí en el aeropuerto de Valencia y no sabía salir del aeropuerto. Le pregunté a 80 personas cómo salir del aeropuerto. Me dijeron para arriba, para abajo, subí las mismas escaleras 80.000 veces. Y el jichiño del BlaBlaCar me esperó 40 minutos, estuvo esperándome fuera. Y al final le dije, por favor, estoy sola, ve, no te vayas, tal. Y me vino a buscar, súper majo, del 2003 era. Bueno, pero lucía mi padre no, pero era como mucho más grande que yo. Y nada, súper bien, súper majo. Estuvimos hablando todo el camino de un montón de cosas súper filosóficas y súper entretenido, la verdad. Y eso que yo estaba súper cansada. O sea, pero me caí súper bien. Luego me llevó a casa de unos amigos suyos y una chulada de casa, la verdad, súper majos sus amigos, muy graciosos, tal. Y luego me llevó al piso y luego fue a buscar a mis amigas a donde estaban. Y luego fui a hacer la compra y ahora he llegado al piso. Luego os hago house tour, que ahora no estoy en condiciones. ¡Ya han llegado! No sé, dame cálculos para sí. Las hemos duchado. Un baño para 9. Un baño para 9. Hay que hacer un TikTok. Bueno, no voy a enfocarlas. Aquí está. Aquí está. Luego lo recorto. Aquí están haciendo la comida. Y nada. Bueno, we are ready. 9 personas en un baño de... 1 metro cuadrado. De uno, de una persona. No, no, mira, enseña tu outfit, qué guapa. De Zara todo. ¡Qué calor! No entramos. A mí me apetece. Aquí no entramos. No, de hecho no. Bueno, estamos aquí, primera cena familiar. ¡Miau! Hemos hecho un Tetris para entrar porque literalmente el piso es de 4 personas y somos 9. No lo voy a gritar mucho porque... Y nada, estamos aquí muy felices. Luego pues haremos la pre, que aquí se dicen pre, dicen que previa no se dice. Y luego pues bajamos a Soco. Saoko, papi, Saoko. Me meo. Dentro música. So, pre, 2 puntos, pre. Una dominicana que suba bombón. Llega
al club con el combo. Rápido la vi lejos, se pintaba los labios y la... Yo y tú nos llevamos bien. Que lo que, dame luz. Service qu'au fond t'en dé. La gaguille, elle finit du shit, la tout caché dans la chambre. Et ça vend du ass. Día 2 en Javea. La verdad que ayer fue un día intenso. Noche intensa, pero bueno, yo me lo pasé bien mientras estuve viva. Luego ya llegó el punto de... Luego llegó un punto que ya no sobreviví. Bueno, me voy a maquillar un poco porque no estoy en condiciones de hablar. Good morning, day 2. Están yendo al súper nuestras amigas. Nosotras deberíamos ir ahora, pero no los identificamos. O sea, no sé, he puesto la ubicación, pero no. Ya estos. No, ni idea. Bueno, ahora hablamos. Bueno, estamos aquí un poco de macradas. Acabamos de hacer la compra. Bueno, compraron ellas para comer nosotras un agua, porque si no, no sé si hidratamos en el camino, pero bueno, se va a poner caliente. Ya ven, estábamos buscando un taxi, pero no había taxis. Entonces ha venido un señor y nos ha dicho, creo que buscáis un taxi. Y nosotras, sí. Y nos... Vale, porque en Javea tenéis que saber que es imposible coger un taxi. Imposible. O sea, no hay. Y yo no lo entiendo, porque en verdad hay un montón de veranistas, en plan... Turistas. No sé, eso, turistas. Y nada, nos va a llevar a una cala. ¿A qué cala vamos? ¿Cala? No, a la playa del Portichol. Playa de Portichol. Así, muy catalana. Y eso. Vale, me estoy muriendo de calor. Hemos venido a una cala. Nos ha traído un hombre súper majo, la verdad. Y ahora estamos bajando una cuesta porque no se podía bajar más en coche. Estoy un poco demacrada, la verdad que estoy grabando un poco. Uy. No entiendo por qué están bajando si no nos dejaron bajar antes. Y bueno, llevamos 5 en un coche, o sea, en el coche, porque claro, no había taxis. O sea, es que yo os juro que no entiendo lo de los taxis. Y nada, estaremos pues en esta cala todo el día. Y luego ya nos dio su número para que nos venga a buscar. Y luego pues a salir again. Ya compramos la entradita. Así que perfecto. Por cierto, es precioso, hay unas casazas. O sea, yo estoy alucinando con las casas. Hemos venido a la playa, es una calita porque de playa tiene poco. Es chulísima, mirad, es como todo de piedritas. La verdad que el momento de tomar el sol igual se hace un poco complicado. Y es chulísima, vamos a bañarnos y luego comeremos porque son como las 4. La verdad que siento hambre. Y nos hemos hecho fotos súper chulas en un lugar súper bonito con una puertita monísima. Bueno, nos vamos ya de la calita. Ay, creo que no. Ah, sí, grave. Nos vamos ya de la cala. Nos bañamos allí. Bueno, nos ha venido a buscar nuestro taxista de confianza, que era una persona random, pero bueno, súper majo, monísimo. Y claro, ha tenido que hacer 2 viajes. Entonces, nosotras fuimos en el primero y ahora unas están haciendo la compra porque no tienen comida o cena, no sé qué no tienen. Y yo, bueno, compré agua porque necesitamos muchas aguas. Y compré también champú y mascarilla que no teníamos. Y nada, ahora ya voy al piso que está Martina duchándose. Y ahora voy yo y me ducho para agilizar, porque somos 9 con un fucking baño, o sea. Y nada, eso. Y luego pues salimos a Molly, que es una discoteca que dicen que es así muy arreglada, tal. Ya cogimos la entrada. Y nada, y ya estaría. Hi, ya estamos preparadas. Marti cocinera, me va a hacer la cena. Y ese es el outfit de hoy. La actitud. ¿Qué cosa? Y nada, vamos a cenar ahora. ¿Esta sigue congelado, Andrés? Sí.
Sí, y si lo meto en el microondas... ¿Qué cosa? Nada, sí, bueno, eso, vamos a cenar en breves, luego quedé con un amigo y nada, y luego salimos. Bueno, eso, vamos a cenar. Bueno, vamos a cenar. Sí. Esta es mi selfie cena que me ha cocinado Marty. Y el jumper. Nada, eso. Luego, pues comes otro. Iremos a la disco party. La Marty matando el pollo. Mirad que se han hecho, mirad que originales han sido. No, pero en mi vida había descubierto esas cosas. Ya, pues, cosas. Nachos con queso. Sí, pero no sabía que se hacía así. ¿Y cómo te queda a ti? No sé, pero no sabía que era con esos nachos. Pero no me cambio con ya. Ella, no sé si va a hacer. Outfit of the day. Bueno, ahora. Espera, nos cambio. Ahora. Agua mía. Ya no. Claro. Sí. Las fetas de ahí. Pilla, pijama. A ver. Good morning. Siempre es patarrada. Voy a grabar desde esta perspectiva. ¿Cómo se quita esto? Hoy es el segundo día y nos hemos levantado hace un rato y hemos estado hablando y ahora vamos a comer en breves momentos. Y luego creo que iremos a la playa porque hoy es un día un poco cansado. Mirad qué abanico tan chulo. I'm like lonely. ¿Qué? Bueno, y ya está. La discoteca de ayer muy chula. La verdad que por la noche no estoy grabando, pero porque igual me lo quitan por contenido inapropiado. Pero súper divertida. Porque estaba pillando. Pablo, ya hemos comido y todo lo nuevo. Un poco de mala crea actual. Y ahora nos vamos a la beach. ¿Beach tú? Beach. Se nos complican las llaves. A ver, pruébalas todas, tía. No, no hemos abierto. Hostia, pero no cierra, vale. Ahora sí, bien cerrado. Que nadie entre. Que los gatos no entran. Que están todos los días que no quieran entrar. La verdad que me estoy luciendo con estos planos que hago. Bueno, ya nos hemos preparado. Me he puesto este vestido que lo llevé a la fiesta de primavera del colegio mayor. Y es de Zara. Y estoy abanicándome porque aún no he perdido el abanico, sorprendentemente. Pero me compré como un mechero souvenir porque colecciono mecheros y lo perdí. No sé qué me pasó. Pero bueno, el abanico ha sido aquí vivo. La verdad que es como pequeñito, es cómodo porque justo entra en el bolso. Es como justo el tamaño ideal. Pero bueno, eso. Ahora vamos a beber un poquito nuestra trina de manzana. Y ya. Te queda genial así. Lo he dicho con prisa. Un payor beautiful. Hola. Estamos durmiendo de fiesta. Chulalas, roba crepes. Esta es tu idea, porque la mía sí. Es que Inés me tapas entera siempre. Tía, es que no es mi culpa que sea más alta que tú. Bueno, no he grabado nada en el día de hoy. Pero no hemos hecho nada. Literalmente hemos vuelto ayer de fiesta y hemos dormido todo el día. Bueno, algunas se fueron a la playa, pero nosotras yo me quedé durmiendo y descansando y recogiendo un poco. Porque mañana tenemos que dejar el piso a las 11 o así, o 10. Entonces, pues, ahora vamos a ir a cenar en un sitio que hemos reservado. Y luego vamos a ir a la siesta, que es como un sitio así de tardeo, tal. Y luego creo que salimos por una discoteca que cierra a las 3 o algo así, no sé, no lo tengo muy claro. Ya os iré diciendo. This is the outfit of the day. El top es, me lo compré en Cádiz, en un puestito. ¿Y dónde?
Cuidado. Bueno, y eso es todo. Ven aquí el temporizador. Bueno, vamos a comer en este lugar súper chulo. Ya es nuestra mesa familiar. Primera vez que comemos en un sitio limpio. Mirad, mirad las vistas, qué bonitas. Thank you, Billy. Vale, mira, qué sitio más guay. Tía, mi flequillo. Mira, qué monada. Mira qué chulada la han traído. Estamos en la siesta, un sitio maravilloso. Mira. Se han pedido como... ¿Qué es? ¿Un cóctel de qué? Un mojito con frambuesa enorme. Yo me he pedido un Sex on the Beach. Hola. Hemos venido a comer al TGV y ahora hemos llamado a nuestro amigo taxista para que nos lleve a la estación de bus y estamos como súper cansadas, la verdad que no hemos dormido mucho y eso, y tuvimos que recoger el piso, demasiadas cosas duras, así que nada, no tengo nada más que contaros. Saluda. Qué bueno. Está muy lindo. Ya. Son muertas. Hemos cogido un bus de Jave a Alicante y ahora estamos en Alicante porque el avión sale desde aquí. Y estamos haciendo espera porque hasta las 8 no embarcamos. No arranca. Vamos a entrar en el avión después de muchísimo tiempo. ¡Alicia! Bueno, esto no puede ser más cutre, pero nada, estoy en la clínica de mi madre y voy a despedir el vídeo, así que nada, hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado mucho. Darle like, suscribiros y activar las notificaciones para no perderos ningún vídeo. La verdad que el viaje ha sido maravilloso, o sea, me ha pasado increíble. Ha sido súper guay, me ha pasado súper bien. Así que nada, espero que os guste mucho el vídeo y un besito. Hasta el próximo vídeo.